Presentamos hoy un desarrollo que el Sistema Nacional de Emergencias viene trabajando hace tiempo, que lo viene haciendo en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y que tiene como sentido articular la información que se genera en el Estado Nacional en favor de alertar tempranamente a la población sobre eventos de origen meteorológico, eventos de origen hidrológico, eventos de incendios, eventos de origen sismológico, que nos permitan transmitir alertamiento temprano a la población ante situaciones de riesgo. Por otro lado, este monitor nos permite poder identificar con claridad cuáles son las personas que se ven afectadas y poder dar seguimiento de cuánto tiempo están afectadas y bajo qué condiciones. También se lanza una app, lo que significa que si estoy cerca de una zona de incendios me puedo enterar y puedo actuar en consecuencia. Sí, en realidad se presentaron dos cosas. Por un lado, un acuerdo entre la presidencia y Antel que nos permite un desarrollo que Antel ha generado, que nos permite enviar mensajes a quienes están conectados a una determinada antena celular en un determinado lugar del territorio. Eso va a permitir entonces poder comunicar oportunamente si hay una alerta roja o si hay un incendio en la zona en la que tú estás y que corre riesgo alguna población, y entonces poder enviar georreferenciadamente comunicación. Por otro lado, nos da la posibilidad también de poder recibir información, y para eso está la aplicación móvil que se presentó, que es una aplicación que va a permitir que, por ejemplo, en una situación de inundación, una persona que está autoevacuada pueda registrar: yo estoy en condición de autoevacuado, soy tal persona, tal cédula de identidad, estoy en tal lugar del territorio y en realidad he ido a la casa de un familiar, ¿tá? Y de esa manera podemos mejorar la información que tenemos sobre quiénes son las personas afectadas, en qué condiciones están, porque no todos van a los centros de evacuados. Asimismo, nos va a permitir esa aplicación poder tener información a tiempo real. Por ejemplo, la Policía Nacional de Tránsito presenta dos veces por día cuáles son las rutas que están cortadas, y oportunamente a través de la aplicación se le puede comunicar a la gente para que no te pase que vayas por la ruta y llegues justo hasta el corte. Creo que la información que va a tener el monitor, el mirador que tiene el SINAE, es un elemento fundamental para la planificación del territorio en los gobiernos departamentales, para los ministerios transversales como el MIDES, Vivienda, Ganadería, que sin duda va a ser elementos fundamentales para que ellos tomen en cuenta a la hora de definir sus acciones en el territorio. Y también estoy doblemente orgulloso por el hecho de que el SINAE esté utilizando la información y el proyecto de la IDE, que días atrás estuvimos presentando acá el proyecto de adquisición de imágenes digitales y modelo digital de terreno de todo el país. Ahí decíamos que el país dio un salto de 50 años en este tema. El último vuelo nacional fue en el año 67, y ahora estábamos presentando los productos del vuelo y con un visualizador de calidad que permite tener una información y ver imágenes de alta resolución y calidad muy importante que le van a servir al resto de los organismos a la hora de planificar sus acciones.